Hola, friqueros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo desafío de Dark Souls. Obviamente, quien ha propuesto el desafío ha sido Power Basinga y es matar al podrido en esta ocasión. Obviamente con personajes a nivel 1, pues mejormente si no usamos armas mejoradas ni armaduras mejoradas, sino como yo ahora mismo estoy en material de bolas, lo único que tengo puesto son los anillos. Si queremos hacer el desafío un poco más complicado también, podemos usarlo en el desafío sin usar anillos, así da un poco más de complicación. Y lo de curarse o no es opcional, pero posiblemente si no os curáis, mejor que mejor. Y bueno, en cuanto al desafío, aquí ya vimos que estamos dándonos un mamporro contra el podrido. El desafío es un poco complejo en ese sentido, ¿vale? Tenemos que acostumbrarnos un poco al timing de ataque del podrido. Como vemos, un simple ataque te puede casi que matar. Yo no he muerto por el canto de un duro, como se suele decir, o sea, ya me quedé a un píxel de la vida. Y lo principalmente del podrido es eso, acostumbrarnos al timing de ataque, ¿vale? Tiene diferentes patrones y hay que tener mucho cuidado también con un agarre que tiene que puede tener que ser mortífero también, en el sentido de que puede matarnos prácticamente de un golpe. El tajo que mete de arriba hacia abajo, como que acaba de hacer ahora mismo, también suele matar casi un golpe. Si no nos mata, nos deja como antes, que nos da un punto de vida o muy poco. Sobre todo si no tienes armadura como yo en este sentido. Pero ahí no acaba la cosa. Cuando le quede menos del 50% de vida, si no me recuerdo mal, puede encantar el machete. Es muy raro, pero puede hacerlo en una especie de oscuridad. Y por lo tanto, si nos pilla, eso sí que es Izaquil. Así que eso sobre todo hay que esquivarlo por todos los medios. No recuerdo si a lo largo de este desafío llega a hacerlo o no, pero es algo que tenéis que considerar bastante. Mucho cuidado también cuando cargas en sí mismo, como en plan una especie de aura negra. Creo que también lo hace en este desafío, creo que lo hace una o dos veces, no estoy muy seguro. Sé que me lo he hecho un par de veces porque he muerto como no, dos, tres, quizás cuatro veces contra este boss. Hasta que he cogido el patrón de ataque y ya después ya me resultó un poco más sencillo. Esto es, este ataque que estaba llevando. Mucho cuidado con este ataque, tenéis que rodar dos veces en cuanto empieces a cargarlo, porque si no, no ocuparemos como hice yo. Y también mucho ojo con el fuego. Yo he muerto dos veces a punto de matar al boss por el fuego, por no darme cuenta de dónde estaba pisando. Y esto ya no puede bajar la vida, pero del tirón, no. En serio, os baja la vida, pero al toque. Así que mucho cuidado con el pisar el fuego, que ni siquiera estemos cerca, porque parece que no, que el fuego está más atrás, pero puede llegar un momento en que lo pisemos sin querer. ¿Veis? Ahora mismo, por ejemplo, también esquivo bien en este ataque que hace en área. Te digo, mucho cuidado con ese ataque, ya que nos quita bastante vida y es un ataque, como vemos en área, que hace bastante daño en ese sentido. Aquí vuelvo otra vez a castearlo. Y nada, este desafío es bastante sencillo en el sentido de que una vez que nos acostumbramos al timing de ataque del podrido y sepamos más o menos su movimiento, ya de resto es relativamente fácil, ¿vale? Relativamente. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es no comeros ningún golpe, sobre todo si vais como yo, repito. Si vais sin armadura, un golpe puede ser fatal. Así que si veis que tenéis poco vida, lo mejor es curarse. No desprecie tomar un frasco de esto, pintarse el desafío lo mejor posible. Podéis hacerlo si queréis, pero bajo vuestra responsabilidad, ya que podéis recordar que podéis morir de un solo golpe. Este personaje, este boss en especial, si le quitamos un brazo, lo limitaremos un poco por un tiempo, ¿vale? Ya que luego más tarde se vuelve a regenerar. Creo que lo conseguí romper el brazo en este desafío, si no me equivoco, esta parte del desafío, creo que más antes lo rompo. Si le quitamos el brazo se limitará mucho, porque el golpe del puño es mucho más corto, el amplio, ¿vale? El arco de ataque. Aparte de eso también, ¿veis? Aquí exactamente, aquí le corté el brazo. Lo comentaba, esto limitará mucho el daño que nos hace y el rango de ataque, ¿vale? Aparte que si lo rompemos, veis que nos suelta un objeto en especial. Y nada, compañeros, aquí como vemos ya el desafío está casi terminado. Estamos más a las puertas de acabar con este desafío, con este boss. Y ojo, cuando vaya a recuperar su brazo, lo veremos ahora también dentro de muy poco, es la oportunidad para poder pegarle todo lo que podamos, ya que tarda bastante en recuperarlo, porque ya tiene que meter el brazo en su tripa. Bueno, lo veremos ahora en breve, si me equivoco. Creo que es justamente después de este ataque. A ver, si no recuerdo mal. Aquí justamente cuando empezaba a intentar recuperar el brazo. Es el momento oportuno para poder atacarle sin problemas, ya que tarda bastante en recuperarlo y volver a atacar. Como vemos después ya simplemente, atacamos un par de veces más y listo. Desafío superado. Y nada, compañeros. Este desafío, ya vemos, no es demasiado difícil, pero es complejo en el sentido de que tenemos que aprender las mecánicas del boss. Pero como cualquier otro, simplemente una vez que aprendamos los movimientos, patrones y demás que tiene el boss de atacar, y mucho cuidado con lo que es el terreno aquí en este mapa, sobre todo, no tenemos ninguna dificultad en pasarlo. Y bueno, aquí veis la estadística, para que, no, como siempre digo, que no hay trampa ni cartón, como siempre me repito. Aquí también tenéis los objetos, el estado, para que veáis que estáis más linado, etc. Lo dicho, si queréis hacerlo más complejo, usarlo sin anillos, ¿vale? Y así será un poco más complicado, como yo hice sin armadura esta vez también. Y nada, lo he conseguido. Si yo he conseguido, vosotros también podéis. Así que nada, os animo a participar.
Sé que he estado un poco fuera de tiempo en el tema de desafío, en el transcurso de cuando lo sube Power a cuando lo subo yo. Pero bueno, he estado disipándome todo lo que he podido. Y perdón también por el audio, sé que no he pedido audio combate, pero es por el problema de grabación a la hora de grabarlo, ya que lo grabé conjunto con el anterior que subí hace muy poco. Y nada, compañeros, poco más. Espero veros el siguiente desafío, que ya está bien Power ha publicado, y espero también poder participar en él. Así que nada, nos vemos en el viejo y el rey de hierro. Hasta pronto, chao.